El Santuario de la Vida es un lugar para orar por el respeto por la vida. Tiene cuatro objetivos. Primero, pedir por las mujeres, más bien las parejas que no pueden tener bebés, que Dios se los conceda. Pedir por las mujeres que están embarazadas. Y esto aquí sería la tercera cosa, pedir por quitar todo riesgo de aborto. Personas que se deciden abortar, entonces pedir por que no haya más abortos. Y cuarta cosa, pedir por el término de la vida de una manera natural. Hay muchas personas ancianas que pues, se les practica o ellos mismos piden la eutanasia. Dar marcha atrás en esto de qué es la eutanasia. Prácticamente es el lugar especial para orar por la vida, pedirle a Dios que se respete la vida. Mira, está ubicado en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, en el templo de Santa Clara. Lo que era el convento de las Madres Clarisas en Querétaro era un convento muy grande. Durante la Guerra de Reforma fue destruido casi en su totalidad. De lo poco que quedó estaba la entrada al convento, la portería. Esa portería, cuando ya dejó de existir el convento, se hizo una capilla que se le llamó el Señor de las Tres Caídas. Después se hizo, se le cambió y se le dio la capilla de Nuestra Señora al Sagrado Corazón. Y a partir del 2007, el señor obispo de entonces, don Mario de Gasperín Gasperín, con la ayuda y colaboración del padre Jorge Valencia García, párroco entonces de esa parroquia, se dio una idea de que esa capilla, que casi estaba en ruinas, convertirla en este santuario. Se remodeló en el 100%, porque sí estaba en ruinas. Entonces, digamos, está en el corazón de la ciudad de Querétaro, anexo al templo parroquial de Santa Clara, de la parroquia de Sagrado Corazón de Jesús. La motivación es invitar a todos, sobre todo las mujeres que están embarazadas, pedir por ellas, las parejas que no han podido tener bebés, pero también personas que han abortado, está el cargo de conciencia, y algunas pues tienen, más bien siempre en un aborto hay consecuencias, entonces ahí se les ofrece ayuda psicológica y la confesión sacramental, el perdón sacramental de parte de Dios. Nosotros solamente somos instrumentos, pero se le absuelve de este pecado del aborto. Aquí está nuestra mano y es la mano más que de un sacerdote, la de Dios. Te damos la mano para seguir adelante, no estás sola en estos momentos, hay mucho que vivir, mucho por lo que hay que vivir, y la vida está llena de esperanzas y de buenos momentos, a seguir adelante. No, la iglesia no te condena, la iglesia te da la mano, Dios te da la mano.